conmigo, el secreto del poder del Espíritu Santo. Las personas preguntan, ¿cuál será el secreto para vivir una vida plena, una vida de resultados, una vida que a pesar de las luchas y las batallas y las luchas emocionales, la duda, la incertidumbre, a pesar de todo eso que uno tendrá que enfrentar, cuál es el secreto para continuar hacia adelante, triunfando y avanzando en el Señor? Amén. Y quiero hablarle algunas cosas que a través de los años he visto. Bueno, el apóstol Pablo, en este pasaje de Hechos 13, dice que ellos estaban ayunando y orando. Había un grupo de hermanos, profeta, apóstol allí, y el Espíritu Santo vino y habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. El secreto del poder del ministerio de Jesús era, para mí, uno de ellos era el reconocimiento del Espíritu Santo en su vida, la dependencia al Espíritu Santo, el sometimiento y la rendición hicieron el ministerio de Cristo triunfante y poderoso. Jesús se despojó de la forma de Dios, así que los milagros que Él tendría que hacer en la tierra no lo iba a hacer por la divinidad de Él, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo puedes encontrar en Lucas, en Marcos, que el Espíritu Santo vino sobre Él y lo ungió. Y el apóstol Pedro dice que lo ungió con poder y luego anduvo haciendo bienes. Marcos 4 dice: Él dijo con su labio: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Fue tanto el secreto de Jesús que Él les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean invertidos en el poder del Espíritu Santo. Y dijo: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces serán testigos. Así que es muy evidencial que el secreto del poder de Jesús no era Jesús, era el Espíritu Santo en Jesús. Cuando lo estudie teológicamente, vas a darme la razón. Todos los milagros y las cosas que Jesús hizo, la hizo por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Y Él dijo: y ustedes harán las mismas obras que yo hago, y aún mayores. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es el Espíritu de Dios obrando a través de los profetas, de los reyes y de los patriarcas, y ahora a través de Jesús. Cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, que Jesús les mandó que se quedaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu de Dios, entonces la iglesia se levanta con un poder y un alcance maravilloso, porque antes de ello transformar a Jerusalén y a los alrededores, fueron transformados primeros por el Espíritu Santo. Imagínese, Pedro tenía miedo de decir que era un discípulo de Jesús, huyó. Ahora, después que tiene al Espíritu Santo, está dispuesto a recibir azote y no se atemorizó ni negó que era un servidor de Jesús. Estando con Jesús, no tuvo la fuerza para decir que pertenecía a Jesús. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ahora lo vemos ser valiente y enfrentar cualquier acusación y no negar de que es un siervo y un discípulo de Jesús. O sea que el Espíritu Santo no solo viene para usarte, viene para transformarte. Y viene para que le sirvas a Dios. No le puedes servir a Dios. El Espíritu Santo no es un lujo,
No es un lujo. El Espíritu Santo viene para que le sirva a Dios. Denle un aplauso a Dios. Di conmigo: el Espíritu Santo viene para que tú sirvas a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces, la iglesia comenzó y era imparable. La palabra de Dios dice que se levantó un enemigo contra la iglesia. ¿Y sabe quién era el enemigo? El mismo a quien el Espíritu Santo ungió en el capítulo 13 de los Hechos. Capítulo antes era un perseguidor, alguien que respiraba venganza y odio contra la iglesia. Y ahora lo vemos en el capítulo 13 transformado, rendido y dispuesto a morir por la causa de Jesús. Ve, cuando el Espíritu Santo comienzas a tener una amistad con Él y a reconocerlo como persona, automáticamente se da el cambio en tu corazón. Tus palabras comienzan a cambiar, tu vida comienza a cambiar. Hay cosas que tú no puedes cambiar, pero cuando reconoces y está con el Espíritu Santo, tú comienzas a cambiar. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Quiero que todos pongan atención a estas palabras. Entonces, la iglesia comenzó a obrar en milagros, en maravillas, y a proseguir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La gente comenzó a salvarse, a sanarse, a cambiar. El paralítico de la Hermosa, cosas inexplicables estaban sucediendo en todo Jerusalén. La iglesia captó la atención de todos, los políticos, los religiosos, los gobernantes. Era algo que estaba impactando a toda Jerusalén. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre, a su nombre. Entonces, en ese tiempo de avivamiento, en ese tiempo de despertar, se levanta un enemigo de la iglesia, Saulo. Siempre que hay un movimiento original del Espíritu Santo, habrán personas que se levantarán para cuestionar, para perseguir, para traer duda, para tratar de desanimar y desalentar a los próximos que Dios quiere usar. Eso siempre es parte de un avivamiento. Los perseguidores, los que atacan, los que cuestionan la obra del Espíritu Santo, los burlones que se burlan de la obra de Dios, los que quieren hacer en poco lo que Dios está haciendo y que no le den valor. Eso es parte de un movimiento del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo se mueve, el diablo va a levantar. Es como dijo alguien: cuando se despierta la iglesia, también se despierta el diablo. Entonces tú debes de entender que eso va a ser parte de tu caminar y tu andar. Cuando comienzas a creerle a Dios, a levantarte por fe, a tener comunión con el Espíritu Santo, el diablo va a levantar los que tienen comunión con Él y van a comenzar a atacarte, a burlarse, todo con la intención de llevarte a un desánimo y que tú retrocedas y no continúes en aquello que Dios te ha dado. Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile a alguien: yo quiero que oiga esto. Entonces la iglesia comenzó a avanzar como un tren. Nada la podía detener, nada la podía estancar. Pero había un detalle: la unción solo estaba en Jerusalén. El poder solo estaba fluyendo en Jerusalén. Y la orden era ser testigo en Jerusalén, en toda Samaria y en Judea. Pero la iglesia se detuvo solo en Jerusalén. Estaban tan concentrados en Jerusalén que cuando tú lees algunos versos, dice: y traían los enfermos de las ciudades cercanas. Porque los discípulos no salían de Jerusalén. Había que traer los enfermos a Jerusalén. La evangelización estaba detenida. Claro, había una lluvia en Jerusalén, había gloria, había milagro, había maravilla,
pero las otras ciudades, Samaria, se estaban secando. No había quien llevar el evangelio. Así que se levanta Saulo. Saulo, Dios lo usó como Pablo y como Saulo. Como Pablo lo usó para predicar el evangelio y como Saulo para removerlo a la iglesia. Entonces se levanta Saulo respirando venganza contra la iglesia. Y dice, Saulo consistía en su muerte. En aquel día hubo, cuando murió Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, diga conmigo, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres, y lo entregaba en la cárcel. Así que Saulo llega y comienza a sacudir a la iglesia, y los hombres ungidos que estaban allí, algo sucede. Y en el verso 4 del capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos, diga conmigo, los que fueron esparcidos, es decir, ellos salieron huyendo de ese lugar, salieron corriendo, se fueron por miedo a que lo mataran o lo encarcelaran, porque Saulo asolaba a la iglesia, encarcelaba a otro, arrastraba a la gente. Mire lo malo que era ese tipo. Arrastraba a los cristianos fuera de las casas, en las calles, y luego lo encarcelaba. Entonces, al muchos cristianos ver esto, salen huyendo. Pero nadie se está imaginando que Dios permitió esto, porque Dios estaba pensando en Samaria también. Y estaba pensando en Judea. Entonces Dios permite que se levante esta persecución, pero no para detener a la iglesia, sino para expandirla. Póngame atención, usted que vino, que le está dedicando este tiempo a Dios. Escúcheme, por favor. La persecución que Saulo levanta en el odio, en la venganza, porque la iglesia está avanzando, él piensa que va a estancar y a detener la iglesia encarcelando. Y resulta que lo que hizo fue que otros se expandieran. Entonces la iglesia, parte de los miembros se esparcieron. Y dice el verso, me gusta, porque dice, pero los que fueron esparcidos, o sea, no solamente Felipe, todo el que estuvo en el avivamiento de Jerusalén, que sale huyendo para otra aldea, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, que en vez de Saulo estancar la iglesia, la aceleró. Y la iglesia no se estanca, sino que ahora no solo hay milagro en Jerusalén, sino que comienza a haber evangelización, salvación y milagro en otras ciudades. Entonces debe de discernir que cuando se levantan contra ti, sea tu familia, sean gente burlones, sean gente que te persigan, realmente si Dios lo permitió, es porque ahora Dios te va a expandir. Ahora no solo te van a conocer en tu aldea, ahora te van a conocer en otras ciudades. La persecución para gente llamada, para gente ungida, no representa estancamiento, ni representa la terminación, ni el final, representa la expansión. Aleluya. A mí, mientras más me atacan, más me expando. Alguien tiene que alabar a Dios. Es como ocurrió con los hijos de Israel en Egipto, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así que alaba a Dios y gózate si estás sintiendo una persecución interna, acusación interna, si siente una lucha espiritual, si el diablo levantó cosas contra ti, si hay un pensamiento de que no vale, de que no sirve, de que no puedes hacerlo, te sientes en persecución, fija tus ojos, porque vas a expandirte a otro lugar que nunca ha estado. Dios te va a llevar. Y entonces, entre esos que van esparcidos, entonces aparece Felipe, el que era diácono, que ahora en la persecución sufre una transición de diácono evangelista. Ve, la persecución lo transicionó. Antes de la persecución, él estaba sirviendo tacos, sirviendo pupusas, haciendo asado. Cuando la persecución vino, se quitó la ropa de cocinero y se puso la de evangelista. La persecución en tu vida te va a transicionar. Alábalo. Yo no sé en qué área está siendo perseguido, pero te profetizo que viene una transición a un nuevo nivel espiritual. Ahora Felipe, que nunca aparece
antes de la persecución como alguien que ora por los enfermos, como alguien que echa fuera demonios. Solo estaba Esteban, Pedro, Juan y algunos de ellos. Ahora aparece sanando paralítico, levantando gente de silla de ruedas, sanando a los cojos y echando fuera a los demonios. La persecución no vino a destruir a Felipe. Lo sacó del anonimato y lo expuso en un tiempo de gloria. Y yo creo que aquí hay alguien a quien Dios lo va a poner en un tiempo de gloria. Atáqueme, que me están dando ánimo. No te desanime, porque tú puedes ser el próximo Felipe que llegue a California, que llegue a Miami, que llegue a Buenos Aires, Argentina, que llegue a otros países lleno de la gloria de Dios. Puede ser el próximo Felipe que vaya a donde está tu vecina, tu vecino, y le reprenda a los demonios que tenga y le predique la buena nueva. Entonces, quiero seguir hablándole. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Nadie escuchaba a Felipe en Jerusalén. En Samaria ahora tiene un público nuevo. En Jerusalén él solo estaba escuchando, porque Felipe fue escogido para escuchar las quejas. Fue escogido para escuchar las quejas de las viudas, de los griegos, de los hebreos desatendidos. Y era un diácono. Ay, no me dieron comida, yo se la voy a traer. Ay, no me dieron agua. Él solo escuchaba. Pero cuando viene la persecución, ahora lo escuchan a él. Ahora hay alguien que no está acercándosele por comida, sino por la gloria que habita dentro de él. Prepárate, porque tú serás ese Felipe. Dejará de escuchar gente para que ahora te escuchen lo que tienes que decir, lo que tienes que cantar, lo que tienes que profetizar, lo que tienes que impartir. Alguien grite, me van a escuchar. ¿Ve? Todo esto comienza a suceder cuando vino la persecución. Ahora todo atentamente escuchan a Felipe. Y Dios usó a Felipe. La Biblia dice esto está tremendo, que hacía muchos, oiga esto, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo. Felipe nunca reprendió ni una cucaracha en Jerusalén. Ahora en Samaria los demonios le gritan. Y Felipe dice, espérate, que yo tengo la unción. Felipe descubre que tiene poder para echar fuera demonio. Felipe descubre que había un poder que estaba adormecido hasta que vino la persecución y se despertó. Yo creo que se va a despertar el talento, el don, la gracia, el poder, la bendición que habita dentro de ti. Yo creo, arrecabosa, que se va a despertar hoy. Y tú vas a ver esa ama de casa muy tranquilita, cocinando, de pronto con una voz de león: ¡fuera, Satanás! Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien se le va a despertar lo que lleva adentro. Dile a alguien, prepárate. Se te va a despertar. Y a mí me asombra esto. Porque cómo Dios va formando a Felipe para usarlo. Lo pone primero a servir. Él no era principal en la iglesia. Era un líder que colaboraba con los principales. Y terminó siendo principal en un avivamiento. Y es exactamente, casi se cree que era en la casa de Felipe. El que una vez lo persiguió, ahora estaba en su casa. El que una vez lo persiguió, ahora estaba en su casa. Entonces, ¿por cómo opera Dios? Uno humanamente ve a la gente y dice, este moquita muerta no va para parte. Pero Dios tiene cosas que uno no ve. Pero es que casi ni habla, casi ni alaba. Se sienta ahí, parece que si fuera una silla, se funciona con la silla. Pero deja que le venga el sacudimiento y la persecución. Dios va a despertar a alguien hoy aquí. Dios va a despertar lo que habita dentro de ti. Y dice la Biblia, muchos paralíticos
y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y lo que fueron esparcidos, Saulo pensaba que lo iba a detener y terminó él detenido. No detuvo a la iglesia, pero él sí fue detenido. Entonces, Dios usa a Felipe con maravillas. Dios permitió la persecución para traer en Felipe y en la iglesia expansión. Ahora Pedro va a Samaria a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre la gente de Samaria, cuando antes solo estaba centrado en Jerusalén. Pero Dios permite todo esto, ¿para qué? Para expandir. Sigo paro. Entonces, pero Saulo no se termina. Mientras Saulo está persiguiendo a la iglesia en Jerusalén, los que fueron esparcidos iban como un fuego ardiente. Por donde quiera que pasaban, encendían la ciudad. La encendían. Entonces Pablo cree que está deteniendo a la iglesia y lo que está es expandiéndola. Pero él continúa. Y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió, no se conformó. Ahora él quiere perseguir a donde hay avivamiento también. Él dijo, bueno, ya en Jerusalén traté de apagarlo, pero me dicen que en Damasco y que en esos lugares los que se fueron corriendo ahora tienen otro Jerusalén más fuerte. Y viene el sacerdote y le dice, dame una carta para yo ir a apagar el fuego a ellos allá. Di conmigo, pero ahora las cosas no iban a ser igual. Entonces él toma la carta, le pide carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres, mujeres de este camino, así le decían, lo del camino, y lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, él fue capturado. Él fue a tratar de encarcelar a alguien y el encarcelado fue él. Porque por el camino se le aparece el Nazareno y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? No, pero yo estoy persiguiendo a Felipe. No, tú estás persiguiendo me estás persiguiendo a mí porque él está hablando de mí. ¿Por qué me persigue? Dura cosa estar contra mí. Y lo derriba de donde él venía, caballo, mulo, güey, no sé, pero cayó al piso. Y dice que la gloria de Dios le cegó los ojos. Y ahí en el piso dice, Señor, ¿quién eres y qué tú quieres que yo haga? Y Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Como tú perseguiste a la iglesia, ahora tú te vas a convertir en una iglesia. Y tú serás el próximo. Siete horas no ha terminado. Este es el último mensaje. Tú serás el próximo que va a comenzar a avivar a otros. Y esa boca que usaba para maldecir mi iglesia, la va a usar para bendecir. Y esos labios que usaba para perseguir a mis ungidos, ahora tú vas a predicar el evangelio. Y Dios se le aparece al discípulo, que es lo que Ananía, ¿no? Ah, y le dice, hay un hombre que llamado Saulo. Él dice, Señor, ese tipo viene a acabar. Y digo, vete, ponle la mano encima para que reciba la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero Señor, este que tú ves me será testigo. Este predicará a los gentiles, le predicará a los reyes, le predicará a los gobernantes. Ese que tú ves hoy como Saulo, yo lo voy a cambiar en Pablo. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero lo sorprendente es que la iglesia nunca peleó con Saulo. La iglesia nunca enfrentó a Saulo. La iglesia nunca habló mal de Saulo. La iglesia no se levantó en las redes y, Saulo que me persigue, hijo del diablo. No, la iglesia se concentró en ganar a otro, en hacer más, en expandirse. De Saulo se va a encargar Dios. De esa gente que te persigue en las redes, se encargará Dios. Tú no te preocupes por ello. Tu mensaje y tu trabajo es seguir prendiendo a otro, encendiendo a otro con tu fe, con tu ánimo. Alguien provóqueme que le quiero predicar algo más. Y voy a terminar hablándole al paso. Pero antes de eso, escúcheme. Entonces Saulo recibe la vista otra vez. Tuvo que ayunar 3 días. Lo metieron en 3 días de ayuno forzoso. 3 días sin comer, porque Dios le comenzó a dar visión al instante. Y ahí llega Ananí y le pone la mano. Saulo recibe la vista. Y en una de las epístolas, él dice, cuando el Señor me encontró, yo me fui al desierto 3 años.
Dios lo saca de la gente, de la multitud. Oiga bien, Dios lo llamó en el capítulo 8, pero no lo comenzó a usar en el capítulo 8, Mael. Él ahora se separa y se va con Dios. Él dice, cuando Dios me encontró, yo no consulté carne ni consulté sangre. No subí a Jerusalén, no volvió. No volvió porque él dijo, yo no puedo volver hasta que no tenga poder. Y se fue entonces a un desierto. Y ahí es donde comienza a recibir revelaciones del Espíritu Santo de Dios. El proceso de Pablo será tu proceso. Dios te va a impactar, pero no te va a usar al instante. Te va a meter en el desierto, a donde escasean las cosas. Cuando Dios te llama, te procesa. El llamado de Dios significa, te voy a procesar para usarte pronto. Pero no significa que te llamó hoy y te va a usar mañana. Él te va a meter al desierto, a donde hay amistades que antes estaban contigo cuando tú eras Saulo, pero ahora como tú eres Pablo no quieren. Amistades familiares que antes te apoyaban porque tú eres un Saulo odioso, un Saulo pecaminoso, ahora eres Pablo. Ahora ellos dicen que tú estás mal y que no sienten coinonía contigo. Dios va a permitir que te dejen solo, que no te tomen la llamada, que se cierren las puertas, que te abandone la gente que son obstáculos a tu crecimiento, gente que no van ahí contigo a donde Dios te ha llamado. Dios dice, vete al desierto, Saulo, porque ahí te detuve a entrar al desierto como Saulo, pero va a salir como Pablo, hablando de los dones del Espíritu Santo. Mira, déjame hablarte más tranquilo. Cuando eres llamado por Dios, vas a pasar el desierto. Es obligado. Es necesario. No hay atajo. Ponte tu manto en la cabeza para que el sol no te queme, pero de que va para el desierto, va para el desierto. Ponte una gorra porque va para el desierto. ¿Escuchaste, Ismael, que va para el desierto? Cuando vaya para el desierto, ahí vas a entender cosas que no entienden la multitud. Cosas que solo se pueden discernir en la soledad, en el desierto, en la escasez, en la falta de apoyo, en la falta de aplauso, en la falta de ánimo. Allí descubre que ha estado viviendo una vida simple y que hay algo más grande de lo que tú has creído toda tu vida. Ese desierto. Y él está allí 3 años. Claro, tenemos un Dios que te acelere y en un día te enseña lo de 3 años. Pero también te hace que 3 años sigan. Él sabe. Él lo encoge, él lo alarga. Él sabe. Lo primero que hace Jesús, a donde el Espíritu Santo lleva a Jesús, cuando recibe en el Jordán la voz de Dios y el Espíritu desciende sobre él, no lo llevó directamente al templo a hacer milagro. No, lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y del desierto descendió ¿cómo? En poder. Entonces Saulo dice, me llevaron al desierto 3 años. ¿A dónde lleva Dios a Moisés antes de convertirlo en el libertador? 40 años, ¿ves? El de Jesús fueron 40 días, el de Moisés fueron 40 años, el de Pablo fueron 3 años. El mío, llevo mucho. Hay algunos que Dios lo saca un ratito y vuelve y lo mete y lo saca y está bien, porque él está formándolo. Y al final, ¿quién discute con el más sabio? Entonces, Moisés, antes de dividir el Mar Rojo, antes de ver cosas grandes, pasó un desierto. El detalle de esta generación que no quiere un sacrificio. Hay gente que Dios le ha hecho un llamado, pero no quiere dejar a la novia que no debe. Dios le ha hecho un llamado, pero no quiere dejar el estilo de vida que a su carne le gusta. Anhelan el llamado, pero no anhelan el sacrificio. Como predicó Di Rocco, ¿no? Enamórate del proceso. ¿Sabes? Pablo va al desierto. Después del desierto, entonces aparece en Hechos 13. Óigame, el hombre de Hechos 8, que arrastraba a los cristianos, luego Hechos 9, que los seguía persiguiendo, ahora 4 capítulos más, aparece ya transformado. Ya no es el Saulo de antes. Y allí, entre los profetas, y se cree que
posiblemente estaba en la casa de Felipe, porque Felipe luego levantó un ministerio maravilloso y las hijas de Felipe eran profetisas. Qué bonito que Felipe no se estancó solo en él, sino que se expandió en sus hijas. Y aunque no registra que tuvo hijos, pero las hijas le digo, bueno, no hay hombre que siga mi ministerio, pero las que están son ustedes, reciban, arranquen, comiencen, hagan algo. Y ahora sus hijas te miraban de lejos y te llamaban por nombre, apellido y te decían lo que dice el Espíritu. ¿Ve? Era una unción generacional que no se quedaba con uno. Entonces ahora Pablo está allí siendo ministrado y ministrando al Señor. Es un tema más profundo. Ellos ministraban al Señor con ayuno, con adoración y con oración. Y en medio de ese ambiente especial, espiritual, ahora el que lo llamó lo envía. Y le dice, Pablo y Bernabé, apártenmelo. Póngamelo a un lado. Porque ellos van a caminar ahora diferente. Primero vino el llamado. Entonces dice, y ungiéndolo, poniendo la mano sobre ellos, ungiéndolo en ayuno y oración, lo enviaron. Y dice el próximo verso, y ellos enviados por el Espíritu Santo. Allí comienza realmente el ministerio sobrenatural de Pablo, pero poderoso. Entonces ahora el hombre, donde quiera que llegue, enciende, prende el lugar, lo enciende, lo encarcelan y escribe cartas, libros enteros de la Biblia. Ahora el hombre está encendido, porque ahora no solo fue llamado, ahora está siendo enviado. En el capítulo 9 de Hechos, Dios llama a Saulo. En el capítulo 13, Dios envía a Saulo. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser enviado. Cuando eres llamado, significa, siéntate que te voy a enseñar. Eso que te sobra, te lo tengo que quitar. Y eso que te falta, te lo voy a poner. Cuando Dios llama, te está diciendo, ahora va a entrar en la escuela que entró Moisés, en la que entró Elías, en la que entró Jesús. Te voy a procesar. Porque hay cosas que tú tienes que van a ser peso para la nueva vida que yo tengo. Te voy a quebrar, te voy a reventar lo que haya que reventar, pero de ti voy a sacar lo mejor. El problema es cuando somos llamados y nos autoenviamos y queremos caminar como enviados cuando estamos en la etapa de llamado. Y por eso hay gente fracasando en un ministerio que fueron llamados pero todavía no han sido enviados. Es muy tentador cuando vemos las oportunidades que ofrece el llamado, las cosas que van a abrir, la bendición, ¿ve? El nombre, el renombre, la fama, oportunidad. Y decimos, no, ya Dios me llamó, yo voy a comenzar. Y es ahí donde debe de aprender a depender del Espíritu Santo. Porque Pablo fue llamado por el Espíritu de Dios, pero esperó ser enviado por el Espíritu de Dios. El detalle es cuando somos llamados y nos autoenviamos y nos autoponemos título. Soy el evangelista tal, todavía no te han enviado. Saulo ahora, que es Pablo, no solo ahora fue llamado, ahora está siendo enviado. Y cuando tú eres, el primer proceso es ser llamado, el segundo es ser procesado y el tercero es ser enviado. Ahora Saulo, que es Pablo, ahora es enviado. Y ahora él le habla a un hombre y se pone ciego. Comienza Dios a hacer cosas, porque entró, esperó ser enviado. El problema es cuando las personas no esperan el proceso de la espera. Cuando no espera el proceso de la espera, vas a querer hacer cosas para llenar tu ego, hacer alarde. Quiere demostrar que fuiste llamado cuando aún has sido enviado. ¿Ve? Dios te envía. Dios me envió a Kansas.
Yo estaba en Colombia, en Medellín, que era prácticamente mi segundo país, donde más viajé, donde más evangelicé. Toda la zona de Urabá, donde todos son morenitos, ahí me mezclé con ellos. Me daban una sopa que me ponía a babiar, o sea, me mareaba. De pescado, algo maravilloso. Yo prediqué mucho allá. Y un día predicando en Medellín, una iglesia de un pastor amigo, Pastor Quevedo, Apóstol Quevedo, me invitaba. Ese día yo estoy allá, mi esposa estaba en Santo Domingo, Ismael, yo estaba en Colombia, ahí en Medellín. Yo termino de ministrar en la mañana y me tocaba predicar como tres veces más. Y me acuesto en la cama a descansar. El Espíritu Santo entró. La habitación se puso eléctrica. Era una electricidad que moví, Dios. Y yo durmiendo me despertó la unción. Me despertó la unción. Tú ves cuando alguien te dice, varón, despierta. Así. La unción me despertó. Y yo desperté hablando en lengua. ¿Por qué? Tuve una visión. Y en la visión yo vi que venía cáncer. Yo ni soñaba. O sea, estoy hablando. No, viví para acá. Quería más o menos, pero todavía no estaba en eso. Y me sueño que vengo a cáncer. Y un hombre me entrega un papel. Yo no tenía la visa. Y cuando veo el papel dice, no tiene fecha de vencimiento. Era la ciudadanía. Y me dijo, tienes que irte a Kansas. Así que cuando despierto lleno, porque siempre el mensaje de Dios será confirmado por su presencia. Yo sentí el poder fluyendo de forma, wow, electrizante. Yo vibraba, saltaba en la cama, brincaba así sin poderme dominar. No me podía dominar. Hay una unción, estoy hablando, donde, digo, yo estoy hablando, ¿de qué? Estoy hablando, no, le estoy hablando. Hay una dimensión de la unción donde tú no puedes controlar el momento. Donde las lenguas, donde tú eres atrapado. Y allí me dijo, vas para cáncer. Y él me envió. ¿Ve? Y cuando nos envió, pasamos procesos. Vivimos desierto. Dormimos en una sola habitación de la hermana Norma y Pedro Centeno, que nos la prestaron. Éramos cuatro, ¿verdad? Samuel, Ismael, Dayana y yo. Y esa familia, y Nanel estaba en la barriga, no, eso ni padecía ni sentía. Allí estábamos en aquella pequeña habitación. Yo siempre le agradeceré a la hermana Norma Centeno, ¿no? Así que la conozco, y a Pedro Centeno, porque ellos nos albergaron. Pasamos el desierto, fuimos enviados, ¿ve? Era una sequía, no había nada. No teníamos ni recursos, ni financiero, ni teníamos tanto recurso espiritual, ni conocimiento. Dayana tuvo que aprender a manejar sola. Se tuvo que defender ella. No mató a nadie, pero chocó, no sé, algo hizo ahí. Fue el desierto. Y luego se me apareció el príncipe de los demonios de esta ciudad. Y me dijo, vinieron miles de demonios a matarme. Y cuando estábamos en la lucha espiritual, le pregunté, ¿quién te envió? Y me dijo, nos envió el gobernador, porque te quiere muerto, el príncipe de los demonios. Pero el Señor vino en el socorro y me ayudó. Nos mudamos en una casa que yo nunca más volví a pasar por el frente de esa casa. Yo ni me acuerdo dónde era. Ahí vivía Lucifer. Era la oficina del diablo. Cuántas cosas. ¿Sabes que a las 12 de la noche los perros iban y se ponían en la puerta de la casa? Hacían ¡au! Y lo miraban y yo reprendo al diablo. Pero allí el dueño de la casa nos hizo un favor. Nos botó. Nos dijo, tienen que irse. Y le agradezco también a la hermana
la mamá de Sarai, Valenzuela, que con el esposo nos consiguieron una habitación en un hotel por ahí, por Overland Park, creo que era. Y ahí nos quedamos porque no teníamos dónde dormir. Y así, pero enviados. Ve, no todo el tiempo las cosas serán color de rosa. Habrán desafíos, Dios va a afinar tu fe. Van a venir cosas que te van a decir, devuélvete. Y ahí es donde tú dices, no. Yo para atrás no voy ni para coger impulso. Yo voy a seguir hacia adelante. Sigo paro. Ya tenía que terminar y ni siquiera he comenzado. Pero en esa sencillez comenzamos a aprender. Cometimos, yo creo, calculándolo, más de 5,000 errores en esos días, ¿no? Pero todos esos errores nos fueron dejando, ayudándonos a mirar los errores que cometíamos y no los volvíamos a repetir. El problema es cuando tú cometes un error y lo repites. Pero si tú cometes un error, pues bueno, ya, Señor, aprendí, no lo hago otra vez, no lo hago, y así va. Enviado por Dios, llegamos a Kansas. La gente piensa que hay una gracia personal en nosotros, que somos graciosos, que somos estratégicos. No, es que Harrigan y ellos tienen un equipo de multimedia. Multimedia no funcionaría si no hay video que editar. Y no habría video que editar si la unción no lo produce. No es una habilidad de nosotros. No es que hablamos duro, hablamos al paso. No es nada de eso. Si el Señor removiera su espíritu de nosotros, quedaríamos tan natural y tan seco. Yo creo que terminaríamos ahorcándonos. Sin el Espíritu Santo, yo no deseo, no quiero. Y déjeme decirle, ninguno de ustedes me puede sorprender con carro. Con dinero, creo que pocos. Con fama, ninguno de ustedes, ninguno me puede sorprender con fama. Con belleza, tal vez yo tengo lo mío. ¿Con qué usted me puede a mí sorprender? ¿Con casa? No. ¿Con viaje? No. Y si yo te estoy diciendo, después de tener todo, que no me atrevería a vivir un minuto, un día sin el Espíritu Santo, tú debes de tomar en serio esto y pensar que no hay vida fuera de la vida. Y la vida es el Espíritu. Escucha, no pueden sorprenderme. He tenido ofertas muy tentadoras de mucho dinero para ir a predicar. Y el Espíritu me ha dicho, no vaya. Porque quieren venderle el mensaje. Quieren negociar contigo. No vaya. Ve. ¿Qué me tiene a mí aquí? Te digo con todo el corazón, no es el dinero. No es la fama. Ni siquiera me interesa impresionarte. No, estoy aquí porque amo al Espíritu Santo. Y Él quiere que yo le sirva a Él, sirviéndote a ti cada domingo y cada miércoles. Escucha. Ya termino, ya. No importa quién eres, lo que haya hecho, de qué árbol te caíste o cuántas veces te caíste. Yo me caí muchísimas veces de los palos. Yo estoy partido por aquí, cortado por aquí. Robaba huevos, gallina. ¿Qué no hacíamos? Mi pasado no es tan bueno para recordarlo. Y creo que no soy el único, ¿verdad? Pero ver al Espíritu Santo, que no le importa tu pasado, ni de dónde vienes. Él solo quiere saber si tú le quieres amar, obedecer y servir.
Les digo la verdad, el evangelio no puede ser el evangelio sin el Espíritu Santo. No. Él es que anima, el que construye, el que direcciona. Vieron las ideas, y tú eres el próximo, es inteligencia artificial, todo eso. El Espíritu Santo dando ideas. Y ahora Él aparece en Hechos 13, hablando. A Saulo, a Pablo y a Bernabé, sepárenlo. El que dirige la iglesia, el que ministra, el que envía, el que posiciona a los pastores, el Espíritu Santo. Yo estuviera en tu lugar y yo estuviera muy emocionado por esperar que termine el mensaje ahorita para ir a encontrarme con él. Porque resulta que él no tiene acepción de personas, que no importa si eres el pastor o eres el último miembro que está allá. Él está tan cerca de ti que dice la escritura que habita dentro de ti. Todos vamos a tener un capítulo 9 en la vida. Cuando somos llamados, cuando la salsa arde, cuando nos profetizan, cuando nos impresiona algo que hizo Dios, ese es un llamado. Todos vamos a tener el capítulo 9 en nuestra vida cuando somos llamados. El Espíritu Santo te va a dar un capítulo 9, pero no te vas a quedar en el llamado. Va a venir el capítulo 13, a donde Él dice: lo que te dije 4 capítulos o 4 años atrás, te lo voy a confirmar hoy. Yo no me he olvidado de ti, Pablo. Yo fui quien te llamé. Yo fui quien hablé con el discípulo. Yo fui quien te ungí. Yo fui quien te di la vista. Y ahora yo te envío. Y quiero hablarle a esos que en un momento en su vida tuvieron un toque, un llamado, un don, algo. Dios no se ha olvidado de ti. Viene tu capítulo 9. Pero ahora viene tu capítulo 13. Capítulo 9, donde eres derribado, donde eres aplastado, donde aprende que no estaba en tu voluntad. En el llamado te aprenda que no estaba en su voluntad. Es el capítulo donde te sometes. Por el capítulo 13 es donde comienzas a ser enviado por el Espíritu Santo, donde comenzará a ser guiado por Dios, donde comenzará a ver resultado de tu proceso. Y profetizo que hoy alguien aquí, con todas sus debilidades y sus errores, va a entrar en un capítulo 13. Vas a comenzar a entrar en contacto con aquel que te amó y que te llamó y que te ungió. Mira, desde ese día en adelante, ya Pablo no tenía el Espíritu Santo que mandara un mensaje. Ahora hablaban los dos. Léelo, léelo. Antes de eso no hablaba el Espíritu Santo con él. Después de ahí, y me dijo el Espíritu Santo, y me prohibió el Espíritu Santo. Dios va a pasar de enviarte un correo a hablar personal contigo. No tendrás que esperar el profeta de 7 horas del año que viene, porque ahora tú, enviado, desarrolla una relación personal, tangible y real con el Espíritu Santo. Qué lindo. Y yo viví eso. Fui llamado. Quise correr, pero no estaba listo. Hasta que el Espíritu Santo a mí se me apareció. Y Él me envió y comenzó a hablar conmigo.
Ahora Pablo ya no solo recibe mensaje a través de otro, ahora Dios habla con él, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto para caminar en el poder continuo? Porque la gloria de Dios no es otra cosa que una persona manifestándose. Vamos a necesitar en los próximos años poder de verdad. La gente va a necesitar eso. Estamos entrando en una etapa de inteligencia artificial. Por ejemplo, los profetas ahora la van a tener más difícil. Yo bajo una aplicación de inteligencia artificial que hay. Pregúntame, le dije, ¿qué es la gloria? Y me dio una descripción que yo me espanté. Luego le dije, ¿quién es Juan Carlos Harrigan? Y me dijo todo. Dije, ¿quién? ¿Cómo tú me conoces? Ah, los profetas ahora van a tener difícil, porque ahora la inteligencia artificial sabe quién tú eres, el nombre, apellido, dónde vives y todo. Ahora tienen que venir con algo que no esté ahí. Y eso solo lo provee una persona, el Espíritu Santo. Escucha eso. Te quiero leer 8 cosas. El secreto del poder del Espíritu Santo que te transformará, que cambiará tu vida, que te dará un gozo inmovible y un ánimo de servirle a Dios y un hambre. Ese poder para caminar en lo sobrenatural. Hay 8 cosas que yo quiero señalarte. Primero, no contriste al Espíritu Santo. Cada uno de estos puntos tiene una explicación extensa, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Busca qué es contristar al Espíritu Santo a partir de hoy. No contriste al Espíritu Santo. Yo he tenido tanta experiencia con él, y yo sé, porque yo sé que cuando Él se contrista, la gloria se va del lugar. Dios no se mueve, no hace nada. Quien hace milagro está triste, no lo hace, se va. A veces estamos llenos tanto de ego, de prepotencia, de orgullo, con un afán de exponer el talento, lo que somos. A veces vamos al altar no para exponer quién es Dios, vamos al altar para exponer quiénes somos nosotros. Y allí entristece al Espíritu Santo. Si Él, ponme atención, que adornó los cielos, significa que hizo las galaxias, las estrellas, los soles, el Orión, todos esos galaxias que existan, la hizo Él, dijo Job. Esa persona que recrea los huesos, que Dios no pudo hacer nada en el mundo hasta que Él no se movió. El primero que aparece en la creación de la Trinidad es el Espíritu Santo. Dios no hace nada sin Él. Jesús no hace nada sin Él. ¿Por qué quieres hacer algo tú sin Él? Esa persona tan poderosa que te formó en el vientre de tu madre, el Espíritu Santo, ¿qué más puedo hablar de una persona tan noble, tan sencilla y a la misma vez tan poderosa? Un viento que cuando sopla quebranta. El Espíritu Santo, el que hace que las cosas sean. Él, miembro de la Trinidad, es Dios como el Padre y como el Hijo. Él tan poderoso, Él que fue que le dio poder a Jesús, Él que fue que resucitó a Jesús de los muertos. Él lo resucitó. Eso está en Hechos, en Romano 8. Él lo resucitó. Él. Mira lo poderoso que resucitó. Se llevó a Elías y todavía lo tiene por allá arriba. Y a Enoc también, y lo alimenta y lo sostiene. Esa persona tan poderosa. Óyeme. Ni siquiera él habla de su propia cuenta. Ni se expone. Él expone a una sola persona, a Jesús. Jesús dijo,
Y él ni siquiera hablará de sí mismo, él hablará lo que oye. Cuando vamos al altar y buscamos exponernos nosotros, o en una reunión, o en una conversación, o en algo que estemos haciendo, una oración, y estamos con el afán de exponernos nosotros, lo entristecemos. El que es grande no se expone, él expone a Jesús. Pero no te puedo describir cada paso. Tú tómalo y estúdialo. No contrista al Espíritu Santo. Vuélvete sensible al Espíritu Santo. Se te está dando el secreto del poder. De poder. De poder. No contrista al Espíritu Santo. No te estoy hablando de la oración. Porque hay gente que ora, pero realmente no están orando. Lo que están es repitiendo. ¿Sabe? Yo voy a durar todo el tiempo que tenga que durar aquí. Y el que tenga que irse, gracias por venir. Te puede ir. Porque yo no fui enviado a ti. Yo fui enviado a alguien que va a comenzar una comunión hoy con la persona más bella y más poderosa de la tierra. Óyeme esto. No te hablo casi de la oración aquí, que es parte de esto. Pero he conocido gente que ora mucho y habla mucho. Y oran y ayunan como no te imaginas. Pero cómo hablan. Así como oran, así hablan. Pensando que Dios, que no puede ser alterado por el ayuno tuyo ni la oración, le va a hacer caso a ellos o a ellas, pensando que porque pagaron un precio de ayuno y oración, van a poder influenciar a Dios con un corazón incorrecto. No contriste al Espíritu Santo. Cuando habla mal de alguien, contriste al Espíritu Santo. Esto yo tengo que hablarlo, estos pasos, estos 8 pasos, los voy a hablar cada miércoles. Solo te estoy dando el avance. Para ayudarme en cuenta si Dios te está llamando a ti o no. Porque si no te está llamando, entonces ya yo sé que no va a volver. Pero si siente este fuego, si siente deseo de escuchar los otros pasos, es porque el próximo, Pablo, eres tú. Yo vi un gran hombre haber pasado todo el día en ayuno y oración. Un gran hombre con una unción, nunca mencionó su nombre. Nunca lo ha hecho. El estadio lleno, yo vi que le habló mal. Feo, pero feo. Al coordinador delante de mí. Yo quería que la tierra me tragara a mí. O sea, cuando tú tienes vergüenza ajena. No estoy hablando de no reprender a los irresponsables. Y los que son dolentes con la. Dice la Biblia que los que son dolentes con la obra de Dios caen en maldición. O sea, a esa persona no le importa nada. No estoy hablando de eso. El hombre no supo manejar eso y le habló mal. Y se entristeció al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se movió. Si alguien del coro aquí está hablando de mí o de la pastora escondido, están entristeciendo al Espíritu Santo. No puede influir. No importa cuánto ensayen, cuánto ayunen. No, porque tienen triste a la persona que es el autor de las cosas para que sucedan. ¿Ve? Si yo hablo mal del coro y critico al coro, ya entristezco al Espíritu Santo. Si tú como líder hablas mal de un líder, mira, ni me ha dejado pasar de aquí el Espíritu Santo. Ya tú entristeces al Espíritu Santo. Si engañas a alguien, si le robas a alguien, si falsamente usa estrategia para engañar a alguien, ya está ofendiendo al Espíritu Santo. No puedes tener poder. Va a tener un poder, el del diablo. Ve. Si te burla de alguien en su sencillez de fe, tal vez en su poca madurez, en su falta de madurez por una danza que hizo, porque está aprendiendo, y tú te burlas y te ríes, eso es problemático. Segundo, vuélvete sensible
al Espíritu Santo. Tercero, depende de Él en todo. Cuarto, apóyate solo en el Espíritu Santo. No te apoyes en tu propia sabiduría. Sabes que a veces se prepara un mensaje bueno, pero tuvo lleno de esfuerzo humano y de sabiduría humana. Y tú quieres venir a exponer lo que aprendiste en griego y en hebreo para avergonzar al que no sabe, o para sentirte superior a él. Me vean que yo soy superior, yo soy superior. Llegas aquí y el Espíritu Santo te dice: ese no es el mensaje. No, lo voy a predicar porque es el mensaje donde yo puedo presumir. El Espíritu Santo te va a dejar que lo hagas, pero tú te vas a estar tan seco. Apóyate. A veces yo he venido con un mensaje, claro, no para presumir, pero he pensado que es el mensaje y veo, ya lo estudié la noche entera y aquí lo tengo listo, cuando de pronto me dicen: cámbialo. ¿Cómo? ¿Por cuál? Este. Pero no lo estudié, ni sé lo que voy a hablar. Ese. Apóyate en el Espíritu Santo. Ya termino. Quinto, ten intimidad. La presencia de Dios tiene que ver con relación. Sexto, síguelo. No estás aquí para darle orden a Él. Estás aquí para recibir la orden de Él. Síguelo. El coro puede ensayar 20 canciones. Se la aprendieron. Llegaron aquí y el Espíritu Santo le dijo: cámbiala por esta. No la ensayamos, esa es la que quiero. Si ellos se atreven a cantar la que ensayaron, cuando Dios les pidió la que no ensayaron, ahí mismo murieron con flores. Ahí mismo. Ahí mismo. Porque Él te va a hacer que ponga a un lado lo que aprendiste para que ahora aprenda lo que no aprendiste, a seguirlo a Él. Ya me fui. Séptimo, nunca trate de usar al Espíritu Santo. Número 8 y termino. Pierde tu imagen. Enfócate en Jesús. Que Él sea tu centro. Que Él sea tu centro.